Hola, ¿qué tal? Soy Leo, espero que te encuentres súper bien. Bienvenido nuevamente a SuFood. Hoy vamos a compartir un postre delicioso. Se trata de Nienkao, pastel de arroz glutinoso. Esta es una forma de preparación innovadora, ya que la tradicional se coloca al vapor. Esta preparación es súper fácil y el resultado tiene una capa crujiente y suave por adentro. Queda riquísimo. Rápidamente vamos a ver cuáles son los ingredientes. Tenemos un huevo, leche líquida, harina de arroz glutinoso que lo puedes conseguir en las tiendas chinas, aceite vegetal, azúcar y por último anko. El anko lo compartí en uno de mis videos anteriores. Si no lo has visto, te dejo el link arriba y abajo en la cajita de descripción. Aquí les dejo la ficha con cada uno de los ingredientes y sus cantidades. Para su preparación, primero en un bol vamos a batir un huevo. Seguidamente vamos a agregar mitad del azúcar y aceite vegetal. Lo seguimos batiendo por unos 30 segundos. Agregamos la mitad de la leche. Seguimos batiendo la otra parte del azúcar. Revolvemos un poco más y agregamos la mitad de la harina de arroz glutinoso. Esta parte lo vamos a revolver suavemente hasta que quede todo uniforme. La harina de arroz glutinoso es bastante fina, así que no hace falta tamizar. Cuando veamos que esté bien uniforme, agregamos la otra mitad de la leche y la otra mitad de harina de arroz glutinoso. Lo revolvemos suavemente para que la harina no se levante. Nos damos cuenta que podemos lograr una mezcla muy suave y muy homogénea. Observaremos una mezcla parecida con esta contextura. Agregamos la mitad en un molde donde tenemos por abajo un papel parafinado o papel mantequilla para que después de hornear lo podamos sacar fácilmente. Luego vamos a agregar el anko. Para esta oportunidad el anko se puede colocar así en rodajas bien finitas, esparcidas. Para esta receta no es necesario que quede de manera uniforme. Esta receta es levemente dulce y todo depende, en la mayoría, del dulce del anko. Una vez hemos esparcido todo el anko, lo vamos a cubrir y lo vamos a tapar completamente con la mezcla restante. Lo cubrimos completamente y lo colocamos en el horno a 180 grados por 25 minutos aproximadamente. Una vez listo, entonces lo vamos a dejar enfriando antes de desmoldearlo. Es muy fácil, solamente hay que mover un poco todo el alrededor y como abajo está con papel para hornear, se soltará fácilmente. Y listo, tenemos nuestro Kao Nian Kao, pastel de arroz glutinoso, versión horneado. Tiene un aroma exquisita. La parte de arriba y la parte de abajo, por haberse horneado, queda tostadito y adentro queda suavecito, con la textura parecida al mochi y el relleno de anko. Si te gustó este video, te invito a suscribirte. Activa la campanita para que no te pierdas de ningún video nuevo. Dale like, deja un comentario aquí abajo de qué tal te pareció, comparte con tus familiares y amigos y nos vemos para la próxima. ¡Chao, chao!